Buenas noches, un nuevo programa 40 minutos, 40 minutos de responsabilidad social, responsabilidad social en la información y en la comunicación. Seguimos trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Eh, y hoy tenemos un referente muy destacado vinculado a los temas ambientales y al cambio climático, que ya quiero presentar, porque tiene un currículum muy extenso, una trayectoria muy importante para lo que vamos a trabajar hoy en nuestro programa y venimos trabajando desde hace un par de días con referentes de la temática y algunos quienes han participado de la última COP28. Estoy hablando de Leonidas Osvaldo Girardini. Leonidas es economista, o Osvaldo es economista, tiene 40 años de profesión y más de 30 de actuación en temas de economía del ambiente y del cambio climático, con maestrías en economía, economía y política energética y ambiental y políticas ambientales y territoriales. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la República Argentina, el CONICET, y de la Fundación Bariloche. Es exdirector del programa de medio ambiente y desarrollo de la Fundación Bariloche, miembro de los equipos de revisores de inventarios nacionales de emisiones de gas efecto invernadero, comunicaciones nacionales e informes binacionales de actuación y de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es ex miembro del Buró de la TAC Force en Inventarios Nacionales de Gases Efecto Invernadero del Panel Intergubernamental de Cambio Climático para el periodo 2008-2015. Y fue también miembro del grupo de expertos en transferencia de tecnología de eh, la Comisión Multilateral de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es miembro actual de los equipos de trabajo de la primera y segunda comunicación nacional de la República Argentina en esta comisión participante como representante de la República Argentina en diversas reuniones internacionales sobre cambio climático, docente universitario de grado y de posgrado en universidades nacionales y extranjeras, públicas y privadas, y es autor de eh, numerosos documentos, eh, libros, papeles de trabajo, eh, capítulos de libros, informes técnicos, documentos de partes. Para organismos nacionales e internacionales y documentos de trabajo sobre cambio climático específicamente. Te damos la bienvenida, Osvaldo. Gracias por estar en nuestro programa. No, por favor, gracias, Alessandra, por su invitación, gracias por la presentación también. Eh, y bueno, a, a, a tus órdenes para charlar sobre este tema que hoy en día está en la agenda eh, como, como nunca, ¿no? con todo este tema de los eventos climáticos extremos, sobre todo. Eh, así que, bueno, en, en, en lo que pueda ser útil en la charla, eh, bienvenido. Muy, muy, muy útil. Sí, venimos trabajando, como yo dije, en estos temas, venimos conversando con distintos referentes, pero de todos modos, me gustaría que nuestra audiencia un poco para poner en contexto a quienes nos vienen siguiendo los últimos programas, donde te dije que focalizamos en esto, eh, me gustaría que, eh, que nos cuentes un poco, eh, más allá de la COP28, brevemente eh, sobre la Conferencia de París, eh, qué fue lo que se acordó en el 2015 en el marco de este acuerdo. Bueno, el, mira, mira, en la Conferencia de París, eh, a ver... La Conferencia de París tiene distintas aristas, porque por un lado, en el Protocolo de Kioto se había por primera vez cuantificado, de alguna manera, que eh, responsabilidades en términos de reducción o limitación de emisiones iban a tener los países. Fundamentalmente, los países eh, industrializados, los que habían reconocido en la Convención una responsabilidad histórica eh, mucho mayor. Eh, que estaban también comprometidos a eh, financiar las acciones no solo de mitigación, sino también de adaptación al cambio climático, que con el tiempo pasó a ser una preocupación exclusivamente de los países en vía de desarrollo, eh, más que de los desarrollados, y eso cada vez se nota más. ¿no? Eh, pero, bueno, en un momento, y sobre todo a partir del 2013, cuando entra en vigor el segundo periodo de compromiso del protocolo de Kioto, eh, empieza a pasar algo eh, complicado en términos de la negociación. Eh, uh -huh. Más del 70% de, de los responsables de las emisiones actuales y acumuladas no estaban participando del acuerdo. O sea, China estaba afuera, Estados Unidos estaba afuera, Rusia estaba afuera, Japón se había ido, Australia se había ido, Canadá también. Eh, entonces, de alguna manera hubo que volver a juntar a todo el mundo. Eh, esto implicó alguna flexibilización adicional. Por un sí. lado, eh, ya no se tomó más como punto de partida 1990, que era donde estaban referenciadas, salvo algunos países que hoy forman parte de la Unión Europea, pero antes eran parte de Europa Oriental, como se decía en la época del muro, eh, uh -huh. que tenían como referencia 1994, la mayoría de los países tenía como referencia 1990 para. Eh, usar como línea de base, para decirlo de algún modo, para reducir o limitar sus emisiones. El Acuerdo de París es sola floja. O sea, Bien. uno ya puede elegir eh, medidas que pueden ser o reducciones absolutas o reducciones respecto de un escenario de base, ¿no? De un uh -huh. escenario de... Eh, Punto tendencia. de partida. Exactamente sobre el cual comparar los esfuerzos adicionales. Este escenario también se corrió en el tiempo. La convención que decía, al 2000 congelamos el nivel de emisiones a 1990. El protocolo que dijo, bueno, entre el promedio 2008-2012 eh, y se firmó en el 97. Ahora estábamos hablando de 2030. O sea, el horizonte temporal se fue ampliando. También, por primera vez, eh, se fija eh, estrictamente un consenso acerca de cuál sería ese límite peligroso eh, en términos de poder volver irreversible o, eh, digamos, eh, eh, ya comprobable un impacto humano desfavorable sobre eh, los ecosistemas y las actividades. Eh, humanas, que es ese límite, primero de 2 grados y después de 1,5, ¿no? ese esfuerzo adicional por llegar a, a 1,5. Y otra cosa muy particular que quedó como barrido a ojo en la alfombra fue que de alguna manera eso que planteaba la eh, convención y que fue el núcleo de la pelea principal en la negociación de eh, las responsabilidades comunes pero diferenciadas. De los sí. países que tenían menos responsabilidad histórica se diluyó un poco claro. porque ahora todos los países están de alguna manera obligados a cumplir con su esfuerzo cosa claro. que antes también de alguna manera estaba planteado porque todos somos responsables de alguna manera de eh, que ¿Cuál? el planeta no vuele por el aire pero algunos uh -huh. son más responsables que otros porque vienen Exacto. Usando masivamente combustibles fósiles desde 1750, eh, uh -huh. que no es el caso de muchos países que hoy en día están emitiendo mucho, pero que en ese momento, digamos, no, no tenían Un nivel de consumo de energía, y hablamos de la energía, después vamos a ver por qué. Eh, un nivel de consumo de energía que, en, en términos acumulados, Europa Occidental, los países desarrollados, los llamados países industrializados, incluso la Federación Rusa, que era un imperio, ¿no? eh, son los responsables de cerca del 75% acumulado de todas esas emisiones. Eh, pero también es cierto que eh, en el Acuerdo de París se consiguió que de alguna manera todos eh, estuvieran incorporados. ¿qué? Porque en el, en el segundo tramo del protocolo del que habían sacado los pies del plato, unos cuantos. Eh, claro. Y más allá de los anuncios, porque Trump en un momento dijo, nos vamos del acuerdo de París, de, de Estados Unidos se va. A ver, Trump dura cuatro años, ocho es años peligro. en la presidencia, puede ahora tener cuatro más. Eh, las empresas planifican a 50 años. Claro, las empresas, claro. no hay que. Se levantan hoy, leen el diario, el Financial Times, dice la, Ay, la tasa de interés es tanta, no invierto nada. Eh, tienen que hacer planes a larguísimo plazo, no, no casualmente las que empezaron primero con la electromovilidad y las. Eh, en eh, el desarrollo de las energías renovables hace mucho tiempo, fueron las empresas más ligadas con los combustibles fósiles que querían no quedarse afuera, digamos, de esa transición o no perder, eh, digamos. Eh, el protagonismo papel. en el tema, claro, claro, claro. Entonces, claro. Los, anunci los anuncios que se hacen son relativos, ¿por qué? Porque. La negociación tiene su propia inercia, a veces para bien, a veces para mal, que implica que, eh, bueno, hay, me, hay cosas que ya no nos van a volver atrás, porque implicaron mucha investigación, mucha inversión, mucho estudio, oh. eh, <laughs> y bueno, la, la, la electromovilidad, bueno, veremos cómo avanza, pero eh, no se va a volver atrás. Eh, puede sí. ser que haya experiencias fallidas, que algunos combustibles que se piensan como parte importante de la transición, después se han reemplazado por otros. Uh -huh. eh, pero en general, lo que suele pasar en estas convenciones eh, es que los anuncios son muchos, lo, en los papeles el número final es relativamente modesto respecto uh -huh. de... Sobre todo las expectativas, porque siempre un mes antes de la COP, eh, todo el mundo piensa que vamos a resolver el problema en cinco minutos y después eh, los intereses son muy fuertes. O sea, hay una cosa que eh, a veces eh, se olvida cuando uno habla de este tema: que es, eh, por ejemplo, la Convención de Viena, el Protocolo de Montreal, eh, ¿cuándo empezó a tener fuerza? Eh, cuando DuPont y otras empresas consiguieron fabricar eh, para los mismos usos sustancias que no agotaban la capa de ozono. Entonces, claro. todos firmaron. Eh, claro, el petróleo, eso, eso digamos, no hay sucedáneo del petróleo, claro. sobre todo claro. para el sector transporte, que eh, sean fácilmente utilizables en términos económicos, en términos incluso de acceso a eh, derechos mínimos, como... A ver, sí, sí, o universalización del servicio, que sería el Exactamente, otro. la seguridad energética, la seguridad de abastecimiento de los propios países, el tema eh, también, que no es menor, porque hay guerra por eso, eh, el tema de eh, ge ge geoestratégico de seguridad de abastecimiento también no. Eh, entonces eh, eh, la negociación es dura. es dura porque aparte hay una cosa que sí se respetó en el acuerdo de parís de lo que se venía arrastrando en la negociación que era esto de respetar las circunstancias nacionales de los países o sea el esfuerzo que van a hacer los países va a depender también de bueno qué recursos tienen. si hay un país que eh, solamente tenga recursos hidrocarburíferos o solamente eh, tenga carbón, por ejemplo, para ir al hidrocarburo más emisor, ¿no? porque es sí. el que más contenido de carbono tiene, eh, bueno, seguramente tengan mayores resistencias eh, para eh, hacer cierto tipo de cambio. Porque aparte claro. hay otra historia que también es importante eh, en la negociación del cambio climático y que no siempre se plantea. Y es el tema de la heterogeneidad. No es cierto que todos vamos a ser igual de afectados por sí. los impactos por un lado y por las medidas que tomemos por otro. Seguramente, según qué medida tomemos, pisamos un callo distinto, para decirlo mal claro. y pronto. Y ahí es donde está la resistencia. Por eso, en la última COP no se habló de eliminar los combustibles fósiles. Se habló de una transición justa. Bueno, se hizo más hincapié en el carbón eh, se, eh, que en el gas y el petróleo. También hay una contradicción ahí porque se habló mucho de estos combustibles para ayudar a la transición y el combustible para ayudar a la transición por excelencia es el gas natural. Pero Bien. por otro lado están diciendo, ojo con las emisiones de metano porque tienen un poder calorífico a 20 años que es mayor que la de otros gases. Entonces, uh -huh. eh, y, y sobre todo cuando uno escucha las declaraciones de la primera mujer que es presidenta de la Organización Mundial Meteorológica, que es Argentina, eh, uh -huh. que ayer dijo que seguramente este año podamos pasar, si tenemos un verano cálido en el hemisferio norte, podemos llegar a pasar el grado y medio respecto de eh, claro. 1850-1900. Pero que, bueno, lo que hay que ver es si esa tendencia se... Eh, mantienen el tiempo. Esta uh -huh. heterogeneidad, eh, de alguna manera, también influye en un componente muy importante en esto, que es la vulnerabilidad, que es el riesgo que corren ciertas eh, regiones. Claro que la vulnerabilidad es multifactorial. No sí, es solo claro. que vos, eh, a ver, eh, vayas a sufrir los peores impactos como algunas regiones lo van a sufrir, sino que aparte hay que ver qué capacidad de hacerle frente a esos impactos tenés. Y hay que ver cuál es la posición. O sea, en el lugar que se va a inundar, vos tenés eh, tu capital, toda, toda, todas tus actividades económicas y toda la infraestructura, estamos fritos. Eh, sí. Ese tipo de cosas también son heterogéneas entre los países y también a veces... Determinan un poco en la negociación el grado de compromiso. Claro. Los pequeños estados insulares. Te, sí. te interrumpo dos segundos porque no, hay conceptos por que me gustaría que, que por ahí fijemos. Vos hablaste del tema de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es un gran concepto. Hablaste de heterogeneidad y de vulnerabilidad. Y yo me quedo pensando que, digamos, en esta COP28, una de las cosas que pasó fue eh, que uno de los artículos del, 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 del Acuerdo de París fijaba que había que hacer inventario balance global cada cinco años. Eh, imagino que la presentación de este balance global en esta COP28 debe haber sido muy difícil conciliar estos conceptos, sobre todo la heterogeneidad, porque el balance sí. entonces no es comparable. ¿Por qué no nos contás cómo fue ese balance, cómo se presentó, cómo se planteó, ¿no? más allá de las discusiones? Eh. Hay, hay un tema y es que eh, a ver, eh, 2020 y 2021 fueron años muy particulares sí. por distintos motivos. 2020 es un año difícilmente comparable con los anteriores por el tema de la pandemia. El transporte sí. tiene una impacto un importantísimo en las emisiones y ah. bueno, durante muchos meses todo el mundo estuvo medio parado, salvo para el transporte de mercancías. Eh, el 2021 ya casi se llegaron a los valores del eh, 2019. Eh, uh -huh. Y digamos, incluso con parte de la pandemia. Y aparte otro tema, sobre todo para los países europeos. El tema de eh, no poder acceder al gas ruso por eh, gasoducto el conflicto. y tener uh, claro. que importar. Eh, y, eh, y regasificar el gas licuado que él aumentó los precios a todo el mundo y que implicó toda una serie de eh, problemas de pobreza energética de indigencia energética en países que nunca lo habían vivido implicó también ojo darle que esa es otra cosa que aparece como novedosa en la COP 28 siempre se había evitado hablar de la energía nuclear como opción. Claro. Y volvió ahora a aparecer... Ahora se aconseja. Ahora y se volvió se aconseja. a aparecer la opción nuclear, uh -huh. y, y uh -huh. bueno, sobre todo después de Fukushima, era, digamos... Es caloso claro, plantearlo, pero ahora no, claro. Ahora ya no. Eh, uh -huh. Y, es más, muchas, muchos eh, países europeos, más allá de que habían hecho un esfuerzo eh, importante, que yo, a, eh, España, Alemania, con energía eólica, por ejemplo, eh, volvieron a bueno, eh, ciertas cuestiones ligadas con carbón de baja emisión, ¿no? con nuevas tecnologías. Eh, entonces es complicado, eh, a ver, en este contexto, eh, pensar que ese balance global va a dar, digamos, eh, con el optimismo que se planteaba en el, do, en el 2015. Bien, eh, bien. Veremos el próximo. Lo que sí es cierto es que eh, cada vez es más um, imperioso el tema de eh, bueno, eh, ir viendo cómo efectivamente esa tendencia eh, hacia la limitación y reducción de emisiones se igual va, al, al objetivo igual. de 1,5 grados, no llegamos. No llegamos y el al plazo. objetivo del 1,5 grados, yo tenía por acá anotado algo que había dicho la Comisión eh, Europea, el Consejo perdón, Científico Consultivo Europeo, de que tenías que reducir las emisiones actuales un 95% a 2040 para garantizar esa trayectoria. Eh, o sea,. Eh, no solo emisiones cero a 2050, que ojo, se está hablando más de las emisiones energéticas eh, netas igual a cero. ¿Por qué? Porque se está también dando mucha importancia y se está aguardando como mucha esperanza en la solución tecnológica, sobre todo en la captura y almacenamiento de carbono eh, algunas otras tecnologías que permitan eh, buen, eh, bueno el tema del hidrógeno también por ejemplo eh, incluso eh, de, no el hidrógeno verde que tanto prensa se gris sino el hidrógeno más gris o más azul la, no proveniente de eh, hidrocarburos sí. pero con la captación después el tema es que esas tecnologías, eh, eh, digamos, hay. Si uno eh, digamos, cristaliza ese dióxido de carbono, ¿no? Bueno, eso, eso es un depósito más seguro. Si uno lo mete en una mina de sal o en un eh, yacimiento abandonado, y qué sé yo, por dónde puede tener alguna fuga sí. que no esté... Eh, el, 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 el problema es que me parece que eh, se volvió a una confianza eh, muy, digamos, a un peso muy importante del papel de la tecnología, pero no se habló demasiado de cambiar lo fundamental, que son los patrones de consumo y producción. Eh, se habló un poco de... Pueden triplicar la cantidad de renovables y ¿sí? duplicar los esfuerzos de eficiencia energética. Obviamente, la eficiencia energética implica una especie de eh, sinergia importante entre adaptación y mitigación. Sí, no, y eh, además estamos hablando de inversiones muy importantes, Osvaldo, como para poder aplicar tecnología a todas estas fuentes contaminantes, ¿no? Aparte, Alessandra, desde el 2009. Desde Cancún se vienen prometiendo 100 mil millones de dólares por año para adaptación. Claro, claro. Y la, la última vez fueron 8.600 mil y fueron préstamos de los organismos claro, internacionales. Claro. O sea, claro. eh, el fondo y, de pérdidas y daños no está funcionando como debería tampoco. No, y también es difícil. Plant y acá, bueno, eh, me va a salir el economista de adentro. Hasta ahora estoy haciendo ejercicio ilegal de otra disciplina. <laughs> eh, pero. El mercado mundial de emisiones. Para que un mercado mundial de emisiones funcione, todos tienen que reconocer una autoridad que imponga el poder de policía y las sanciones. ¿Y Naciones Unidas? ¿A quién le puede imponer sanciones? A países chicos. Eh, si el dueño de la pelota, el, el grandote de la cuadra, no cumple, ese mercado. Hasta ahora sí. también el precio de los bonos de carbono ha sido muy volátil. Claro, claro. Eh, porque dependió fundamentalmente de cuál era la cantidad asignada. En, eh, en, en la fase piloto del emission trading scheme de, de uh -huh. la Unión Europea, que eh, digamos cuando empezaron a planificar este esquema de eh, intercambio de permisos de emisiones, pasó algo por el estilo. O sea, las cantidades asignadas eran mucho mayor a lo que iban a ser las emisiones reales. Entonces al principio el bono valía como un montón de euros y después cayó a centavos de euros. ¿Por qué? Porque nadie. Ese... Claro, todos querían vender porque a todos le sobraban bonos. Entonces hay, que, eh, hay muchas cosas todavía por definir en ese, digamos, el, eh, instrumento de mercado en el cual se depositan también muchas esperanzas. Uh -huh. También Entonces, es cierto. Sí, incluso sí, sí. Te, te, te interrumpo porque incluso los países eh, en vías de desarrollo, subdesarrollados, que hoy están sufriendo catástrofes ambientales importantes, eh, a la hora de reconstruir el daño que produce eventualmente un huracán, eh, sabemos que además están súper endeudados con los organismos multilaterales de crédito, con lo cual, eh, ¿quién lo asiste? ¿Lo asisten con otro préstamo que los deja más endeudados o los va a asistir un fondo de daños y pérdidas bien consolidado y que realmente los contenga, ¿no? Sí, porque, a ver, a, eh, hay como una especie de, como, perdón que use la palabra, el anglicismo, pero de greenwashing. ¿no? Claro. donde todos son ambientalistas, pero a la hora de lo fierro, <laughs> nadie te perdona un cachito claro. de deuda. Eh, y vos vas a tener que tomar, por ejemplo, en el caso de Argentina, que en algún momento, incluso no, a ver, no era una opción que generara una ventaja adicional desde el punto de vista ambiental instalar una central de gas de ciclo combinado eficiente. ¿Por qué? Porque eran la que había. O sea, uh -huh. o tenía que hacer un esfuerzo de emisión cero para eso. Y bueno, si vos estás endeudado eh, y los dólares que te van a entrar son para pagar esa deuda, eh, a menos que reciba, no sé, un grant de algún lado, eh, va a ser muy difícil que vos sí. comprometerte a hacer ese tipo de eh, inversiones, aparte, ojo, todo esto implica también, desde el punto de vista de los recursos eh, comunes, ¿no? de los bienes uh -huh. comunes, vamos a uh -huh. llamarlo, porque uh -huh. recursos ya es ponerle un precio, eh, uh -huh. una presión muy fuerte sobre vaca muerta, claro. el litio, eh, uh -huh. que implica también. Digamos, vamos a estar en una posición parecida a la que hoy están los países petroleros, pero bueno, claro, claro, con, claro. con otra, digamos, con otro desencadenante en realidad, ¿no? Eh, ya, ya que tocaste dos temas vinculados a lo, a los bienes comunes argentinos. Eh, en la COP, por ejemplo, y los días previos se planteaba con qué argumento, con qué discurso, con qué planteo, con qué razonamiento iría la Argentina. Y digamos que a partir de la, de la presencia de, de una delegada de Cancillería, eh, el gobierno participó formalmente y anunció que Argentina iba a mantener statu quo en su política climática, aun cuando tenemos un presidente claramente negacionista del cambio climático, con un discurso muy fuerte y muy extraño en Davos ayer también. Eh, ¿Cuál ves que es la política climática? ¿Para dónde estamos yendo en relación a este tema en los futuros cuatro años? Bueno, sabemos que el principio de continuidad del Estado está súper afectado. Vos acabas uh -huh. de hablar de que los empresarios están proyectando 50 años y nosotros interrumpimos todo nuestro plan estratégico, ¿no? Eh, mi, eh, mirá, yo estoy en el CONICET y en la Universidad del Conurbano, así que imagínate <laughs> <laughs> mis niveles <laughs> de incertidumbre. Eh, uh -huh. Mira, a mí en un momento eh, yo tenía bastante, digamos, puedo decir, miedo eh, de ¿Sí? que eh, cuando designaron a, a Marcia Levalli es una persona que hace mucho tiempo está trabajando en esto, que ya trabajó con otras administraciones, que, eh, a ver, eh, sabe del tema y que es una negociadora de hace mucho tiempo. Eso de alguna manera implica... Eh, cierto grado de tranquilidad de que la Argentina no va a, digamos, a, a salir para cualquier lado. El tema es que, claro, eh, uno recibe cierta línea que le baja la superioridad. Claro. Y eso es una incertidumbre. O sea, uh -huh. ¿por qué? Porque en algún momento nosotros tuvimos un involucramiento muy fuerte con eh, los temas climáticos. Durante, por ejemplo, el secretariado de María Julia del Sogaray, pero con un alineamiento muy fuerte con Estados Unidos y además la COP de Argentina casi fracasa porque quisieron meter a la fuerza el tema de las eh, de, 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 de la flexibilidad para los compromisos voluntarios que se llamaron en ese momento. Uh -huh. Igual en el grupo de los 87 machina, casi se va de la reunión. Eh, ese tipo de cosas, eh, no sé eh, si, digamos, mi eh, incertidumbre es esa. Pero sí. por lo menos la persona que designaron es una persona que tiene ya toda la historia de cancillería que antes de, eh, digamos, que se le diera... Una formalidad institucional al tema de medio ambiente, era la que participó históricamente de la negociación y siempre acompañó de alguna manera la negociación. Argentina uh -huh. históricamente era un, digamos, era como una especie de tapón entre las posiciones más extremas del de, eh, G77 más China y la más extrema de los países eh, industrializados, tratando de, eh, bueno, de alguna manera. Claro, de, de buffer, ¿no? De, de, de amortiguador. El tema es que tampoco América Latina y Sudamérica sobre todo tuvo una posición común que durara un tiempo relativamente, eh, a ver, significativo. Hay posiciones comunes con, en algunos temas con algunos países, pero nunca Sudamérica eh, generó un, un bloque que dijera, bueno, nosotros vamos para este lado en conjunto y negociamos en conjunto. Eh, y eso de alguna debilita. manera... ¿Cómo? Debilita, ¿Cómo? debilita, debilita eso, muchísimo. Obviamente. Claro. ¿Por qué? Porque los países, a ver, pongamos nombre y apellido. La Unión Europea negocia en esa, eh, en esa forma que encontró de la burbuja. Uh -huh. Cada país... Eh, Dentro de la Unión Europea sabe con qué tiene que cumplir, pero la Unión Europea como un todo negocia toda junta. Perfecto. ¿Qué quieren países como Estados Unidos? No, negociemos de a uno. Claro. Saca mayor ventaja. Sí, claro, eh, tener un peso pesado peleando con un peso mosca para llevarlo a, al boxeo. Eh, entonces, eh, la atomización en todos los ámbitos eh, te debilita en la negociación. Uh -huh. eh, pero, no sé, la Argentina fue, a ver, eh, el tema, es, eh, vos necesitas también eh, dentro de los organismos estatales eh, capacidad crítica para okay. seguir cumpliendo con los compromisos que asumiste en el Acuerdo de París, que es hacer un inventario cada dos años. O sea, okay. los informes bienales de actualización eh, se publicó hace poquito. El, eh, eh, digamos el último, bueno, dentro de dos años tendrías que tener el otro, pero eso uh -huh. si lo desarmas, tenés que empezar de cero de vuelta. Y ahí claro. tenías un equipo que lo iba, que lo iba armando. Eh, uh -huh. Esas cosas son las que eh, uno no sabe todavía que, que puede llegar a pasar, y que, obvio, eh, para la negociación, vos tenés que tener como respaldo la información, uh -huh. porque si no. Uh -huh. Hacé lo de ayer, o sea, harás uh -huh. nah. uh -huh. pero no podés negociar con Fidel Pinto. Claro, Osvaldo, te consulto porque, bueno, vos hablaste de las discusiones que se dieron en, en, en la comunidad internacional y, en definitiva, en el ámbito de la COP28 también, en relación a eh, abandonar o reducir el uso de combustibles fósiles, eh, Argentina sin una definición absolutamente clara en eso, eh, y, en definitiva... Eh, ¿Qué sentiste, que viste, con qué, eh, qué, con qué, te llevas eh, o a tu criterio cuáles fueron los puntos a destacar sobre la COP? ¿En qué se avanzó? ¿Qué temas quedaron afuera? ¿En qué se retrocedió? Eh, digamos, eh, ¿cómo volviste? Eh, digamos, preocupado, eh, firme en, en, en el trabajo que llevaste adelante hasta ahora. Eh, con esta expectativa diversa en relación a lo que va a pasar en nuestro país también. Eh, muchos intereses en juego, indudablemente. Colombia solo en el marco de lo que fue la región. Eh, contanos qué, qué, qué temas no quedaron y deberían estar. Eh, a mí me parece que, bueno, retroceder, no sé si se retrocedió. Lo que pasa es que, claro, las demoras son retrocesos relativos. Sí. Eh, el retroceso principal está ahí: que mantener el statu quo o ir eh, haciendo pequeños avances retóricos más que en, en términos de, de, de efectos conducentes. ¿sí? Eh, bueno, ir demorando algunas definiciones no son un retroceso absoluto, pero tampoco son un avance significativo. Hubo ¿no? definiciones digamos, un poquito más eh, claras, creo que, bueno, esto del carbón, pero también relativizado, a menos que se puedan capturar las emisiones. Eh, uh -huh. Creo que sí fue novedoso el tema de la energía nuclear, que uh -huh. estuvo, digamos, frisada durante muchísimo tiempo. Eh, ¿Sí? me y pasa parece en nuestro que, país, ¿no? Frisada también en nuestro uh, país desde 2015, sí. lamentablemente. ¿no? Sí, 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 sí. No, es que, aparte, fines, final, eh, es que aparte hay también toda una cuestión que tiene que ver con la eh, preocupación social acerca de la seguridad y ese tipo de cosas. Que en la Argentina, la Argentina tiene energía nuclear hace muchísimo tiempo y demostró sobrada bueno, eh, así como hablamos de la Organización Meteorológica Mundial, el presidente de la Organización eh, Internacional de Energía Atómica es un argentino. Sí, eh, sí, sí, claro. Y eh, todo el mundo reconoce la, ex la excelencia del de Balseiro, los centros atómicos, pero... Sí, no, y eh, la tarea eh, técnica llevada a cabo 2003-2015 también eso fue súper valiosa en relación a la energía atómica. El, ¿no? eh, el INVAP, eh, digamos, uh -huh. es un ejemplo de cómo una empresa de capital eh, provincial, fundamentalmente, eh, puede ser eficiente, puede encontrar un nicho exportador a países desarrollados. Eh, y sí. eh, bueno, el tema del de desarrollo del CARE y, y, y estos, eh, estos reactores, de, eh, digamos, modulares, eh, uh -huh. De uranio Pero, enriquecido, levemente enriquecido, todo ese trabajo técnico, mira, con abrió... mucha gestión política, con mucha decisión estratégica de avanzar en ese sentido, con el apoyo de NASA, INVAP y todos los organismos. ¿no? Y aparte, eh, a ver, Argentina demostró desde el inicio que era, digamos, totalmente responsable y eh, a un uso pacífico de esa tecnología. Claro. Claro Porque sí. Argentina tiene, cerró el ciclo ya a mediados de la década del 70. Eh, ciclo, sí, sí. O sea, y siempre fue una actitud responsable. Pero volviendo a lo que vos preguntabas, me parece que el tema de bueno, eh, del financiamiento de los daños, de los montos, del tema de adaptación, todavía no se termina de reconocer, en los papeles todavía no se termina de reconocer que la adaptación también es un problema global, no es un problema claro, local. Los que se claro. tienen que adaptar hoy, se tienen que adaptar al cambio que en el clima generaron principalmente los que usaron eh, un modelo de crecimiento que no tuvo en cuenta ninguno de los impactos que iba generando. Uh -huh, y que aparte, uh -huh. a ver, encarece las nuevas opciones para poder, digamos, seguir abasteciendo de energía que por más eficiencia que tengamos, necesitamos energía para cocinar alimentos, sí, para, sí, para refrigerar, eh, uh -huh. ¿no? para calentamiento de agua, para iluminación, sí. para, para un montón de cosas. O sea sí. que no podemos eh, pensar en que vamos a eliminar el uso, <laughs> digamos, de energía, pero sí eh, ir viendo cómo eh, sobre todo a partir de medidas de eficiencia que no impliquen grandes inversiones, que tienen que ver con comportamientos, que tienen que ver con eh, cierto tipo de eh, señales, pero yo no sé si, eh, digamos, eso el mercado per se lo puede hacer con un grado de concentración tal como el que tenemos. Porque una cosa es un mercado en el cual somos todos, a ver, lo supuesto la competencia perfecta en microeconomía uno. Somos todos pequeños productores y somos todos, eh, y no hay concentración, y listo, nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Cuando hay sí. dos grandotes que se ponen de acuerdo entre ellos y te cobran cualquier precio, y hacen, sí. eh, digamos, te cobran cualquier precio, entonces no les importa el costo. Sí, eh, sí. Entonces la eficiencia es algo que deja de ser, eh, digamos, ¿Y, relevante. Y vos, eh... Y, y vos sentís o vos evaluás o analizás que estamos en cierto riesgo también, porque bueno, el cambio climático está reorganizando los mercados, ya la reorganización natural de los mercados, forma de consumir, forma de, de producir, forma de relacionarnos, etcétera. A nosotros se nos suma esta desregulación que está planteando el gobierno nacional, digamos eh, esta nueva normativa vinculada a bosques, vinculada a desregulación de actividades extractivas. Digamos, estamos hablando de eh, una desregulación muy, muy importante en un mundo que consume nuestros productos, que está, eh, por lo menos formalmente, planteando, eh, digamos, eh, cada vez más requisitos para recibir nuestras mercaderías, ¿no? Y mira, eh, Alessandra, ya el solo hecho de que en algún país... Eh, importador de nuestro producto, biodiesel en algunos lados, soja en otros, nos pongan un impuesto de frontera yeah, por la huella yeah. de carbono del transporte. Uh -huh, Porque uh -huh. la huella de carbono los países centrales, lo único que le importa es el transporte. Eh, ellos, a las, como decían los neozelandeses cuando se peleaban con los ingleses, si ustedes le dan de comer alimento balanceado, le están dando de comer petróleo, yo le estoy dando de comer pasto a las ovejas. ¿Por qué no hacemos todas las huellas de carbono y no solo la de transporte? Exacto. Como estoy lejos. Eh, Exacto. Bueno, pero eso es una preocupación eh, válida, porque eso se va a usar como una especie de barrera para arancelaria. O sea, la Organización Mundial de Comercio no te deja prohibir importaciones o poner un arancel muy alto, decir sí que es ambiental. ¿sí? Claro. Sí, claro, eh, claro. Y el problema ¿cuál es? La reprimarización nos va a llevar a depender de esos mercados para vender producto primario. Claro. O sea, va a ser el costo de, la parte de flete va a ser lo más importante de ese costo. Y eso, claro. es, digamos, no, no, no es como que estamos bombardeados por todos lados. Claro, claro. Eh, y, y vos pensás que de, de ahora en adelante, con todo el trabajo técnico que también te toca hacer y demás, ¿cuáles podrían ser los temas que, que vos considerás que no pueden faltar en, en la próxima copa? Hablamos de el, el pseudo fracaso, de este fondo de daños y pérdidas. Hablamos de que, que las compensaciones no sirven, a, a hablamos o mencionamos también el planteo de, 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 de los organismos multilaterales de crédito que tendrían que estar cambiando eh, su filosofía para adaptarse a la realidad de muchos de los países parte de, de estas conferencias. ¿Cuáles son los temas que para vos, ya en la próxima COP, tienen que incorporarse de lleno o sincerarse siquiera? Y una cuestión que tiene que sincerarse es que hasta ahora los países eh, más desarrollados estuvieron barriendo el problema bajo la alfombra desde de hace 30 años. O sea, están esperando, claro, esperaron hasta que China fuera el primer eh, emisor mundial para echarle toda la culpa a China, pero mientras tanto, eh, y bueno, fueron postergando. Eh, el problema y en realidad eh, cada vez la presión sobre los países que tienen una menor responsabilidad relativa en esto es mayor, o sea que el costo de eh, esta cuestión, a ver, desde el punto de vista económico, esto eh, en los libros es fácil de resolverlo, es una claro. externalidad acumulada en el tiempo por el uso. Eh, abusivo de un bien de propiedad común que no se eh, compensó a los que, a, a, digamos, a, a los otros dueños, ya que quieren ahora ponerle chip a las ballenas para cobrar. Eh, sí. Pero el tema es que los que hicieron eso son los más poderosos y no, y no quieren pagar ese costo. Y no quieren claro. compensar ese costo. Claro. Eso es difícil en la negociación. O sea, eh, siendo realista, bueno, ir acortando los plazos, eh, ir poniendo medidas eh, concretas, eh, ir resolviendo algunas cuestiones ligadas con eh, el financiamiento de eh, eh, la tecnología. Una, y lo que pasa es que la hablar de transferencia de tecnología es un eufemismo, es una entelequia, porque la tecnología se compra y se vende, eh, nadie te regala la tecnología, por más que muchas veces sean inversiones estatales para pues, producir sí, sí. esa tecnología, pero después te la venden. Y eh, estamos hablando de transferencia de tecnología hace muchos años, y en realidad, eh, digamos, no... Hasta ahora la tecnología que te transfiere es la que está eh, poco madura y en todo caso se te bo, bo, del costo claro, de que ficase, claro, claro. Claro, eh, claro. Porque si fuera tan bueno y tan negocio, no me lo ofrecerías a mí, lo estarías haciendo vos, eh, una claro. cuenta de, de comerciante de barrio. Eh, yo me conformaría con pasos eh, seguros, concretos. Eh, sobre todo en el tema de adaptación, porque está visto que eh, modificar, si nosotros tenemos que reducir un 95% de las emisiones actuales para okay. ir en la línea del 1,5 grados, ¿no? Uh -huh. Quiere decir uh -huh. que nos vamos a tener que adaptar al oso papo de lo que vemos. Uh -huh. Independientemente uh -huh. de que cada uno de nosotros se porte bien, cumpla con lo que prometió, porque lo que prometimos. A lo sumo, eh, bueno con, muchos, con mucha suerte llega a los dos grados y medio, no, a los, no al grado y medio, eh, cumpliendo con todo lo, lo más estricto de lo que nos comprometimos. O sea, eh, el tema de la adaptación eh, va a ser eh, inevitable, por sí. lo menos en un primer momento. Y después, uh -huh. bueno, ir viendo, eh, a ver, eh, esta transición justa. Porque, ojo, si quieren reducir el metano y lo quieren, y a la vez quieren usar el gas natural como eh, combustible de transición, uh -huh. quiere decir que lo quieren reducir de la vaca, nada más. No quieren reducir, eh, digamos, de los rellenos sanitarios, es un 5%. Eh, o sea, ten, tam, tener en cuenta también que esa transición justa tiene que ser en todos los ámbitos, no solo en el energético. Uh -huh, uh -huh. Pero también en la eh, seguridad alimentaria. En las distintas eh, actividades. Uh -huh. Claro, porque... Eh, a ver.. Eh, y teniendo aquí... en cuenta las realidades de cada país, ¿no? Porque también intervino en la COP el vicepresidente de, de la sociedad rural acá explicando realmente los ciclos de, de digamos, de, 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 de siembra, que eran los que facilitaban otra forma de producción de ganado, que tampoco tenía tanto efecto invernadero, ¿no? El tema, ahí eh, hay una especie de conflicto entre el precio que te pagan por la carne eh, alimentada a uh -huh. pasturas claro. y el precio que te pagan por la carne de feedlot. El Obviamente, feedlot, claro. si el metano depende de la digestibilidad del alimento, eh, la pastura eh, te va a dar emisiones mayores que el feedlot. Pero... Uh -huh. Eh, bueno, hay que tener en cuenta todo el ciclo de vida del producto, que eso es otra cosa que no se está teniendo en cuenta demasiado. Claro, o sea, sí. eh, estos cálculos de huellas. Y bueno, hay otro tema que yo nunca lo van a discutir. <laughs> no. No. Pero vos pensás que las eh, emisiones en realidad se registran como las cuentas nacionales cuando uno calcula claro. el producto interno por el concepto uh -huh. de residente. Claro. Eh, entonces, vos que te quedaste desde hace mucho tiempo para o conseguir inversiones o aumentar el empleo, con un montón de parte de la cadena productiva que son la más emisora, la más contaminante, la más complicada, y ellos se quedaron <laughs> haciendo, ofreciendo servicios. chau, vos vas a tener todas las emisiones cargadas y eh, tu, tu estructura económica va a depender de, ojo, por dónde pasen esos recortes, porque cada vez vas a tener menos margen de maniobra. Claro. Ese tipo de cosas no se discuten generalmente en las COP, <laughs> salvo claro. acuerdos, por ejemplo, los países europeos tienen algún tipo de acuerdo porque en un momento lo todo mal de la energía nuclear, pero todo le importaba la energía nuclear a Francia. Claro, eh, claro, claro. Eh, es, la, entonces, es la que más centrales tienen. Aparte, en un momento, Electricité de France prácticamente laburaba con energía nuclear. Nuclear, eh, solamente, sí, claro. claro. Pero, no, a ver, esa es una expectativa de. de a ver, es como la propuesta brasileña. Impensada, claro, claro. Claro, ¿te acuerdas que la propuesta brasileña, desde la época de Pinguel y Rosa y de eh, Gilván Meira, eh, Planteaba que, bueno, lo que teníamos que hacer era ver las emisiones históricas, dividirlas per cápita a 2020 en ese momento, porque lo plantearon en la década del 90, y ver a cada país cuánto le tocaban y en realidad cuánto emitió. Y el que se pasaba a poner 10 dólares por tonelada y hacer un fondo y con eso financiar a lo demás. Bueno, <laughs> nunca. Sí. Se claro. Salió algo parecido, que quiso ser parecido como el MDL. Pero no tenía nada que ver con esa vieja propuesta brasileña de O la propuesta que habían hecho en la universidad... Creo que era en la universidad de Bueno, Michael Graham había planteado... GRU, se escribe con g r u B la curva. Había planteado, claro, algo que era contracción y convergencia. Que los países más desarrollados tenían que ir bajando un poquito sus emisiones per cápita para que los países eh, que tenían emisiones per cápita por debajo del promedio la pudieran ir subiendo y converger en claro. una, claro, una compensa claro. obviamente o sea, pero bueno, no se nos está siendo, yendo el tiempo me eh, ya me, me está haciendo señas el director quiero agradecerte enormemente tu intervención en nuestro programa fue muy muy claro tus conceptos eh, y desde ya muchas gracias y te vamos a tener de referente para otro momento de, de, de charla, ¿no? Muchísimas ya. gracias. Eh, Alessandra, yo le tengo que agradecer a ustedes. Eh, para mí es un gusto. Eh, a ver, la vocación de uno es ser docente. Así que, claro. eh, eh, ¿viste? Cuanto más me dejen hablar, mejor. <laughs> bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que gracias. gracias. Igualmente para vos. Chao. Chao, chao. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En Eduforce, te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género, ingresa en eduforce.com e inscríbete.